sí, Aitor. Exactamente. Muy buenos días, gente, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Serna y en el vídeo de hoy, como veis, vengo acompañado de Aitor. Y como habéis podido leer en el vídeo, en el título, vamos a ir al skatepark de Fuenlabrada. ¿Cómo crees que va a salir? De puta madre, tío, no jodas que somos perros. Ahora vamos en el coche, cuando lleguemos os enseñamos el skatepark y vemos qué vamos a empezar a hacer. Hasta ahora. Y ya hemos llegado. Oh. Y ahora toca montar la bici. ¿Crees que se piñara? Yo siempre. Lo primero será hacer la parte de street, porque este hombre quiere meterme en rampa y me da miedo. Le voy a acabar cogiendo el casco seguramente. No te extraña. No, no me extraña para nada. Así que nada, lo dicho, vamos a hacer primera parte de la de street, luego vamos a meter en la mini y luego ya vamos a tirar a cosas más serias, relativamente. Porque hay una cosa que no sabéis, pero ahora mismo, o sea, estamos... Y lo diré. Ay. Está solito, chaval. Mira, 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 todo para nosotros. No hay niños de nada. En el caso, una de las cosas que vosotros sabéis es que estoy a una semana de irme a Valencia, aunque esto lo estoy viendo después del viaje a Valencia, entonces hoy no me puedo lesionar, porque si no, en Valencia no voy a poder patinar bien. Así que vamos a ir a poquitos y en Valencia la liamos parda. Got young ish boy
hostess now, not shopping and hold us now. What? All ball main, all the designer, Gucci and Prada, spending a lot on weed and anything I need. I'm trying to smoke, but not a fiend. I'm not a jacket to the least, I fuck out that promethazine. Don't make me start another scene. I grab your mother, make it scream, and savvy brother, leave the scene, won't even see the car fleeing. Cop the your white whip, it stay clean, no. Always on the scene, winning like Charlie Sheen, no. They trying to take my green, but they can't, they not see low. Can't see through me, but I see through them. Ten so dark, can't peek through the bends. We'll leap through your fence, and I'm rolling with a motherfucking click that's tighter than Anderson's friend. And it depends how I'm feeling today. I pick up a bar, then I slam it away. Can we debate that I may be the best? I'm a hushing haters up like when the babies to rest. I hustle around these fakes, so they baby they stress. My weed so strong, then it maybe just flex. Lately, I got my haters depressed, and I leave them impressed, but they love. Only thing I don't do is show love to a hoe. No love for the foes, no love to the feds. Shout out group chat, man, I fuck all my friends. Keep my circle small, no bugs in my band. Man, I'm fucked in the head when I'm rapping the shit. I'm cracking a broad, how I'm slapping a bitch. I'm a masculine kid, an immaculate whiz. I'm immature a little bit, but I don't really give a shit. I give a lot, I take a bit, I roll it up, I take a hit. I'm giving out these odds like damn, what? Giving out these odds like damn, yeah. Your boy high as hell off the Zans. Es que por la noche, tío. Que yo muchas veces he ido con un colega a Leganés a las 12, quedamos hasta las 5. Solo para nosotros. Ya sabéis, próximo vídeo. Buena gente, pues ya hemos terminado de patinar aquí en el Escuela de Fuenlabrada. No he salido tampoco muchas cosas, pero he estado muy, muy divertido. ¿A que sí, Aitor? Sí. Sí. De los Dark Spine, que te ha encantado. Hombre. Yo me he dado de hostias con el mierda 50-50S de los cojones que no se acaba ni para atrás. Pero ha estado bien. Me ha molado. A mí lo que más me ha gustado ha sido probar la mini cutre RAM, porque sale todo. Si hubiese una de esas es que en el barrio... Es que nadie encontraste qué haces, tío, o sea, en plan, a ti lo que más te mola es la mini RAM y a mí lo que más mola es el BET, o sea, claro, con 3 metros de diferencia, ¿sabes? El bordillo está bien, ¿vale? Me ha gustado el pequeño porque es cuadrado. Me habría gustado mucho más que los cantos fuesen cuadrados y no que fuesen copies redondos, porque me he soldado en el barrio y me sigue dando miedo, pero por eso le he dado más al pequeño. Y lo que más me ha gustado ha sido probar la mini RAM, porque claro, no hay mini RAMs en Madrid, tío. ¿Tú qué puntuación le darías de 0 a 10? Faltan más zonas de sombra, tío, pero un 7 u 8. Yo, la verdad es que cosas malas que me han gustado ha sido que solo hay una fuente y está lejos, no hay sombra, no hay bancos y podría hacerse un poquito más grande, aunque está bien esto. Sí. Una cosa que nos encanta, no de sacar tu coche, pero es que no hay zona de hora. Así que podéis venir en coche perfectamente. Si queréis venir en cercanías, allá vosotros. Ahora quitamos la rueda. ¿Habéis visto cómo mola? Así roba ruedas, Héctor. Que si vas con los rumanos. Esto es lo malo de venir en coche. Que cuando está el sol, se calienta. Y ahora nos vamos a cocer. ¿Lo quieres despedir tú, Héctor? Vale. Héctor nos va a despedir ahora el vídeo, mientras conduce. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle like y suscribiros, y si queréis más cosillas de bici, dejadlo en los comentarios. Exacto. Adiós. Un saludo y hasta otra.